Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a un nuevo video para el canal, bienvenido a Pesca Extrema. Miren con quién estamos hoy acá. ¿Qué anda toda la barra ahí de Pesca Extrema? Bueno, arriba. Estamos con Nicolás de Uruguay Fishing, como muchos ya lo conocen. Una nueva aventura acá por vivir, miren lo que es esto. ¿Qué andamos haciendo, Nico? Y buscando la torna, día frío. Contarle a la gente un poquito ahí. Trabajando lento el señuelo, pero bueno, acá estamos y vamos a buscar. Miren, vamos gente, nos encontramos con un río crecidito, está corriendo. Pero bueno, como siempre, le vamos a ir compartiendo todo lo que vaya pasando. Así que vamos a tocarle timbre. Vamos arriba. Vamos a darle. Acá estamos, amigo. Seguimos buscando las tararillas tornasoles. Tuvimos un toquecito, pero no llegó a clavarse, no pude ni ver, ni saber qué era. Nos encontramos con que el río estaba re crecido y está corriendo. El agua está muy revuelta, como se puede apreciar ahí, miren. Estamos en inicio de temporada, no es nada fácil, pero le estamos poniendo todas las ganas. Le tengo mucha fe. Allá anda el Nico, tirándonos señuelo también. Y bueno gente, deseando suerte que cualquier momento le compartimos una hermosa captura acá. De una linda tararira tornasol en inicio de temporada. Llegó la hora de cambiar una mojarra con una cuchara giratoria. Vamos a buscarla más abajo. La verdad que esto es muy efectivo para cuando están de... que no quieran nada, esto es lo mejor que hay gente. Vamos a ver si con esto podemos dar con alguna linda captura. Bueno, llegó la hora de una parada técnica gente. Acá estamos en un remanso, acá un lugar muy lindo, posada de Uruguay Fishing. Acá estamos. Chao. un buen pan con fiambre, tranqui, un poquito de agua, aprovechamos a cambiar un poco los señuelos ahí. Vamos a buscarla más abajo ahora. Y bueno, y vamos a darle. Bueno amigos, seguimos acá en busca del pez. Y Nico, ¿cómo la ves? Y acá vamos, día cansador, varios kilómetros metimos, ¿no? Está complicadito, ¿no? La verdad que se ve todo en minutos, pero... tiene un sacrificio. Le metimos piña. Ahora estábamos observando que encontramos un pedregal acá, miren qué lindo gente. Eso es lo bueno de salir a buscar lugares nuevos, ¿vieron? De meterse en el kayak a recorrer. Encontramos este lugarcito muy lindo. Y bueno, esperemos que le vaya gustando la aventura. Miren qué linda cascadita se forma ahí, cómo corre. Un cabeza amarga, Todavía ha tocado, ¿no? Mirá. Vamos a ver si se suelta. Ya está. Liberación incluida. Se fue, gente. Seguimos. Arriba. ¿Hiciste muelle y todo acá, Nico? Hice muelle. El almuerzo. Llegó la hora de... sí. Hacer un poco muela, ¿no? Llegó la hora de bajar la pelota al piso un rato y vas a prepararse para la tarde. Un poco de pesca a fondo, capaz de tarde. Miren qué lindo está esto acá, gente. Esto está espectacular.
Lindo pesquerito encontramos acá. Acá andamos, gente, juntando un poco de leña. Voy a prender un fueguito ahora. Vamos a hacer unas buenas tortas fritas para comer acá a la orilla del río. Bien tranquilo nomás. Ya les voy compartiendo toda la parte de la cocina cuando prendamos fueguito. ¿Qué torta, no? No. Ándase, loco. Bueno, gente, ahí aprontamos la grasa, ya pusimos el agua por unos buenos mates y arrancamos ahora nomás cuando caliente la grasa, arrancamos la fritada de torta frita. Vamos a darle. ¿Cómo la ves, vos? Impeca. Bueno, ¿le mandamos? Mandale nomás. ¿Ya? Vos decías que estaba frío el aceite, mirá, es la grasa. Una hemorragia de sabores, ¿no? Ah, mirá cómo va, mirá cómo va. Explosión de sabores. Vos sí que sos bueno para la cocina. Se merece un buen me gusta. Ah, vamos arriba, que compartan. Es importante. Así seguimos. Mirá cómo va eso. Ay, mirá. Sos loco, ¿eh? Crema, crema. ¿Viste? Miren, gente, qué pintita. ¿Qué más podemos pedir? Ya está, para sacar esta. Okay. Una explosión de sabores esto, gente. Miren. Y ahí tenemos el agua para unos buenos mates. Bueno, recién terminamos de fritar. Y ahora estamos esperando que se caliente el agua ahí. Y ya arrancamos con los mates. Sí, había tocado. Mojarra, amigo. No, no. Si hay algún cabeza amarga medio pesadito o algo. Un bien tubo, lindo. Bueno, arrancamos con unos buenos mates. Miren, gente. Las buenas tortas acá. ¿Qué más podemos pedir? Ya está. Vamos a probar esas tortas a ver cómo están. Están buenas, ¿no? Flama. Mira. No, no para el lavar de los pinchos en vivo. Pique en vivo de fondo, gente. Están picando las mojarras. Mojarra, dientudo, cabeza amarga, no sabemos qué, pero algo había, algo chico estaba jodiendo ahí. Mira, el propio. Los depredadores de la tarde. Bueno, gente, acá tenemos lo que está saliendo en la variada. Cabeza amarga. Cabecita amarga, ¿cómo la ves? Y bueno. Vamos a volvernos rapidito. Para entretener la tarde, ya que no quiero aparecer las tornasoles. Cabecita amarga. Bueno, pique dan. Así que. Después. ¿Cómo llevo para el costado?
peleador. ¿No? Semejante, sí, ya lo vi. Sí, lo ponés toda la vitalidad, ¿no? Y anda en otro lado, mirá. A ver si llega, a ver. Ahora no está. Pero venía otro pegado, a ver. ¿No? Ah, pero tiene un kilo ese, vos. No, pelea, lindo. La falsa tornasol. La falsa tornasol, vamos a mostrarle a la gente la falsa tornasol, pero mirá. Tomale el peso. No, no, se ve que estaba muy lindo. Mirá lo que es este cabeza marca. Bien comido aparte. Sí. Vamos a tener que sacar la pinza. Imponente. No sé quién come, gente. ¿Quién los come? Nosotros no lo comemos, yo nunca comí. Pero tienen carne. Pero este lo vamos a liberar, se va al agua. Bueno, gente. Tengo algo acá, no sé qué es. ¡Pinché, amigo! ¡Pa! Este es más grande que el tuyo. Semejante cabeza amarga, amigo. Kilo y medio. Pará, quiero verlo. Cabeza amarga de kilo y medio. Sí, sí. Te lo llevo, mirá. ¿Te lo llevo? Miren lo que es eso, gente. Parece una tornasol, miren. ¡Pah! Pero semejante, no, no, yo no he visto que creciera más grande que eso. El tamaño de una tornasol, amigo. No me querés creer. Estoy esperando que se canse para subirlo. Está penita agarrado. Miren, gente. Miren lo que es ese bicho. Semejante, pero semejante cabeza marca. Vamos a mostrárselo a Nico, que no cree. Buenas noches. Bueno, gente, miren cómo estamos. Doblete de cabeza amarga. Miren, lo vamos a levantar. Acá tengo. Ellos no perdonan nada. El que recién saqué yo. Y allá está Nicolás con el de él. Increíble, increíble. El doblete no perdonan nada. Nada, todo lo que es carnada. Pero vamos a compararlo. ¿Vamos? Con el que... ¿Vos querés comparar uno con el otro? Un cabeza amarga normal con un cabeza amarga. XXL. ¿Querés? Pará. Ya lo comparamos. Bueno, amigos, mire, para que vean la comparación de uno con otro. El famoso vaso uruguayo. Por lo menos dio una alegría. Hay gente que los come, un suscriptor me puso ahí un comentario que los comía. Nosotros nunca hemos probado, nunca hemos comido. Cualquier momento cuando hagamos una supervivencia y pesquemos uno de estos, marcha, me parece. Así que bueno, vamos a hacer la devolución ahora como corresponde. ¿Vamos al patio o no? ¿Ya devolvemos los dos juntos acá? Sí, para que voy para ahí. ¿Se puede decir? ¿Se puede esa falsa tornasol? A ver cómo está de vitalidad. Mirá, se hacen los... Mirá. ¿Qué disparate es de Hulk, el hijo de la madre? Vaya, mijo, vaya. Vaya, mijo, vaya. Denle la alegría a otro también. Vamos, vamos. Y acá se va este otro, que ya se quiere ir, ya se está doblando la mano. Mire. Opa. Y tenemos pique en vivo. Ya se fue. Se fue. Grabar justo por el pique. Y ahí viene otro. Se va uno y vuelve otro, bueno, dice. Bueno, que clavo. Bueno, que clavo. Esto. Agarró la cámara, ahora sí. No se salva. Viene haciendo cizaña, ¿no?
sí señor. ¡Ay! Se fue en el camino. ¿Se fue? No, no llegué a ver. Pero ellos agarran los... Sí, sí, a hacer trolling, seguro. Sí. Y... ¿Cómo estar ahí los muchachos? Había una represa de los huevos holandeses. Cosa linda, ¿no? Cosa linda. Ah, ¿será Casa Marca o será otra cosa? Aguarda que da sorpresa el río. ¿Te dice que el río da sorpresa? ¿Ya? ¿Cómo busca mucho? ¡Oh, terrible tornasol, boludo! ¡A ver, prendida de cabeza amarga! ¡Trae el cop! ¡Oh, terrible tornasol, boludo! ¡Oh, terrible tornasol, boludo! ¡A ver, prendida de cabeza amarga! ¡Trae el copo! ¡El copo, el copo! ¡El copo está prendida de cabeza amarga ella, amigo! ¡Se la largó, boludo! ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Eh? ¡Te alargó! ¡Estaba prendida de cabeza amarga! ¿Viste lo que era? ¡Pero así, muchachos! ¿Qué? ¿Disparaste vos? ¿La viste? Miren, gente, la tararira traía el cabeza amarga. Lo venía mordiendo. Miren cómo lo dejó. Miren. Para que tengan una idea. La marca de los dientes le dejó, miren. No sé si se llegó a ver ahí. Espero que se haya grabado. Pero, muy buena. Justo estábamos hablando de la sorpresa del río, ¿no, Nico? Justo estábamos hablando de la sorpresa del río. Uno no sabe lo que hay abajo del agua. Y mirá de qué forma se vino a dar. Bueno, gente, pinché. Torna. Es linda, es como que trabaja esa cañita. ¡Pa! ¡Ah! ¡La vi! Vamos arriba, que estoy lindo, vamos. ¡Pa! ¿Buena? Sí, es linda. Mirá, mirala. Ahí la vas a grabar, mirá. Mirá, amigo. Mirala ahí, mirá. Avisame cuando te copé. Sí, pero tiene. Sí, por eso. Vamos acá, esto vinimos, amigo. Vamos arriba. No pelea. Peleó al principio, pero viste que. No, pero igual. Vamos a ver si la podemos copiar ahí. No, mirá. La caña clavada. Mirate para acá. Pará. ¿A qué? Si yo la puedo llevar para ahí, vos la copiás ahí. Sí. Vamos arriba. Bueno. ¡Vamos! ¡Vámonos más! ¡Vamos nosotros! Cumplimos el objetivo, abrimos la temporada. Abrimos la temporada, vamos gente. Arriba nosotros. Bueno. ¡Oh, sí! ¡Vamos arriba! ¡Objetivo cumplido, no más! Vamos arriba. Vamos arriba, que esto vinimos, vamos. Buena. Mirá, mirala. Ahí la vas a grabar, mirá. Mirá, amigo. Mirala ahí, mirá. Sí, es linda, Qué polenta. Avísame cuando te copé. Sí, pero... Porque... Sí, por eso. Vamos acá, esto vinimos, amigo. Vamos arriba. No pelea. No pelea, casi. Peleó al principio, pero viste que... No, pero igual vamos te tiene. Si la podemos copiar ahí. Te tiene la caña clavada. Tírate para acá. Pará. Es que si yo la puedo llevar para ahí, vos la copiás ahí. Sí. Vamos arriba. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! Cumplimos el objetivo, abrimos la temporada. Abrimos la temporada. Vamos arriba nosotros. ¡Oh, sí! ¡Vamos arriba! ¡Objetivo cumplido! ¡Qué rico, amigo! Bien marcado, loco. Bueno, amigos, acá está el trofeo del día de hoy. Lo que vinimos a buscar. Vinimos a arrancar la temporada. Qué más lindo que arrancar así. Estuvimos todo el día buscándola acá con el amigo Nicolás. Y esta va dedicada para vos, amigo. Para vos ahí, para toda la gente de Uruguay Fishing. Muchas gracias, Loquito. Muchas gracias. La verdad que le insististe y se te dio. La verdad, te felicito de todo corazón con lo que te gusta esto.
y la verdad que merecido, te felicito. Bueno, muchas gracias, lástima que no pudimos sacar la anterior, que se te fue a vos ahí, pero vamos a seguir buscándola. Bueno, pues, ahora le voy a hacer unos tiritos por acá, que es un lugar precioso que encontramos. Y vamos a ver qué pasa. Una mostradita más y la liberamos. Bueno, seguimos. Bueno, amigo, como corresponde, se va al agua. Muchas gracias, como siempre, ahí por estar del otro lado haciendo el aguante. Son medias lentonas, ¿no? Por el frío. Son las primeras de la temporada. Miren qué hermoso bicho, ¿no? Están muy sanitas. La línea bien marcada, tan gordita. Y bueno, no la judiamos más. Váyase. Muchas gracias por esta linda alegría. Y miren cómo se va. Así sería. Y miren cómo se va. Se tiene que devolver un pescado. Vamos arriba, amigo. Vamos. Vamos. Bueno, amigos, desde acá, desde el agua, me voy despidiendo. Por acá vamos dejando el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. Y como siempre les digo, que anden bien. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos, por compartir otra pesca. Vamos arriba, nos vemos la próxima.